Marcos learned how to mimic the sounds of different animals when he was just a child, alone in the wilderness. From 1953 to 1965, he lived here in Sierra Morena, surrounded by wolves, birds, and all sorts of other animals. They were his family, friends, and partners in helping find food to survive. Mi vida fue adelante por los bichos. Sí, porque yo pegaba un aullido y bueno, y los lobos venían, ¿no? Y claro, como yo estaba con los cachorros jugando siempre y esto y lo otro, pues yo comía con ellos. Bueno, y siempre había mucho que comer, porque yo comía muchas cosas del monte, todo lo que se comían los pájaros me lo comía yo. Yo cuando me sentía muy solo, era algunas noches cuando no sentía los bichos, porque allí siempre hay algún bicho que, por la noche siempre hay algún bicho que canta, el búho, el cárabo, el zorro, no, el tal, no, uno, el mochuelo, miau, miau. But the idyllic life he recalls came to an end when he was 19. After 12 years without any contact with the outside world, the Spanish police found him and forced him back into the world of human beings. Fue cuando pasé más miedo en mi vida. Ya cuando me cogieron esta gente, ya me tenían casi encerrado, ¿no? Hasta que me llevaron a Madrid con las monjitas, luego ya las llenas monjitas, pues ya ellas me empezaron a enseñar, ¿no? A comer y eso. Bueno, a mí lo que más me sorprendió de todo fue que lo pasé muy mal, y los coches, y los ruidos. Yo los ruidos no podía tragarlos, hubo tanto ruido, tanto gente para acá, gente para allá, especialmente hormigas. No era capaz de pasar, ¿no? He was this innocent young man when Gabriel Janel Manila met him. The anthropologist studied Marcos' case, filming him and collecting testimonies which confirmed his incredible story. After years of feeling out of place, Marcos eventually found support and acceptance in Rante, a small Galician town in northern Spain. No, yo ahora estoy contento de estar aquí. Lo primero que tenían que haber hecho cuando me sacaron a mí de allí era haberme metido en un colegio. Y eso se tenía que haber preocupado el Estado de haber hecho eso, de haberme metido en un colegio y haberme enseñado por lo menos un par de años, ¿no? Sometimes, he says, he still longs to answer the call of the wild. Natalia Pianzola, BBC News.